El escritor francés y premio Nobel de Literatura Jean-Marie Gustave Leclercio expresó que la violencia es un problema mundial que debe ser combatida de manera organizada entre todos los países, y los escritores juegan un papel importante en el combate, ya que son el tambor que hacen ruido y es positivo, porque si no se hace ruido y solo hay silencio, entonces la violencia gana. Indicó que el grado de violencia que se está viviendo merece una respuesta a nivel mundial y debe generarse una organización entre todas las fuerzas de combate, y los escritores tienen un papel en esta denuncia, ya que la literatura es una especie de placer egoísta mezclado con intereses comunes. El escritor, quien participará en el High Festival 2012, comentó que tan solo el tráfico de drogas ha penetrado en el mundo entero y no solo es un problema de México, sino que se debe señalar a los Estados Unidos, ya que son ellos quienes compran la droga. Con imágenes de Ricardo Matus, para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.